Tras su desaparición desde el pasado martes 12 de febrero, Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, informó que los activistas indígenas Optilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro fueron localizados con vida el día de ayer alrededor de las 5 de la tarde horas. De acuerdo con Aristegui Noticias, el pasado 13 de febrero Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitó al mandatario de la entidad que interviniera en la búsqueda de los activistas indígenas. A través de su cuenta de Twitter, Astudillo informó que los activistas desaparecidos fueron ubicados en la ciudad Tierra Colorada, en Guerrero, gracias a las acciones que realizaron en conjunto la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la Fiscalía General de la República, FGR, y la Fiscalía de Guerrero, FGG, por lo que se encuentran bien protegidos. He conversado con la consejera de Ayutla, Optilia Eugenio, y con Hilario Cornelio. Están bien de salud y me he puesto a sus órdenes. Acordaré con el gobierno federal reforzar sus medidas cautelares. pic.twitter.com/ibbngp4wqf Héctor Astudillo, @HéctorAstudillo, February 16, 2019. Por su parte, Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas MEFA, denunció que tras la liberación de los activistas que Optilia Eugenio e Hilario Cornelio presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo. Esta mañana fueron localizados a salvo los defensores indígenas Optilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro. Nuestro reconocimiento a la FGR, al Ejército, a la Fiscalía del Estado y al Gobierno del Estado de Guerrero por el operativo de búsqueda intensa que se implementó. Pablo Amílcar Sandoval B, @SanAmílcar, February 16, 2019. En la conferencia de prensa, Ramírez estuvo acompañado por dirigentes de organizaciones sociales como Efren Chávez Cortés, de Década contra la Impunidad, Álvaro Urueta, coordinador para la pacificación en Guerrero, donde señaló que el pasado viernes recibió una llamada a nombre de su esposa Optilia con el objetivo de informarle que debía presentarse solo en el Zócalo de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, según La Jornada. Por su parte, un sobreviviente de la masacre de El Charco, ocurrida hace 5 años en el municipio de Ayutla de los Libres, consideró que el plagio de los activistas indígenas podría ser una venganza debido a la lucha que sostienen los pobladores desde hace 2 décadas en la región de la Costa Chica. Con información de Aristegui Noticias, Excelsior y La Jornada. Foto, creada con imágenes de Ahora Guerrero y la cuenta de Twitter de Héctor Astudillo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.